Si así lo hicieren, que Dios, la patria, la sociedad y la universidad premien vuestros propósitos de progreso, paz, equidad, justicia y felicidad. La Secretaria General de la Universidad Francisco de Paula Santander certifica que en el libro de actas de grado número 35 de la Universidad figura el acta de grado número 38439. En la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, a 24 de mayo de 2013, se reunieron en la Universidad Francisco de Paula Santander la doctora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez, rectora de la universidad, y el doctor Nelson Beltrán Galvis, decano de la Facultad de Ingeniería, con el fin de presidir la ceremonia en la cual se otorga el título de ingeniero industrial a María Angélica Palacios Arias, quien previamente se identificó con la cédula de ciudadanía 1090410005, expedida en Cúcuta Norte de Santander, y código estudiantil 119-0615. Terminó satisfactoriamente sus estudios de acuerdo con las disposiciones académicas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Cumplió con los requisitos específicos del plan de estudio y tomó como opción de grado el curso de profundización en gestión estratégica, al cual le fue otorgada la calificación de aprobado. La Universidad Francisco de Paula Santander se encuentra para el efecto autorizada por la resolución 042 del 24 de abril del 2013 del Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander para expedir el título respectivo. El señor rector toma el juramento de rigor en los siguientes términos. Juráis a Dios y prometéis a la patria, a la sociedad y a la universidad cumplir con idoneidad, calidad y ética vuestro desempeño profesional, preservando el prestigio y el buen nombre de la Universidad Francisco de Paula Santander. El graduado contestó, sí, juro. Acto seguido se hace entrega del diploma de ingeniero industrial número 004271 a María Angélica Palacios Arias, el cual queda registrado bajo el número 35179. Para constancia se extiende y firma la presente acta la rectora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez y el decano Nelson Beltrán Gales. Es fiel copia tomada del libro de actas de grado folio 0410 a 24 de mayo del 2013. Lo certifica Adriana Rodríguez Lizcano, secretaria general. 11. Entrega de diplomas. Iniciamos con los ingenieros industriales. María Angélica Palacios Arias. Margie Juliana Sánchez Pérez. Natalia Giraldo Bautista. María del Pilar Camargo Pinzón. Gerson Arias Celis. María Ismenia Sánchez Rojas.
y Ana Paola Martínez Corredor. Lady Xiomara Carreño Gálvez. Daniel Mauricio Reyes Rodríguez. Lady Lorena Lindarte Vegas. Jenny Carolina Leal Caicedo. Amparo Elena Rolón Jaramillo. Silvia Alejandra Ramírez Acevedo. Laura Patricia Guerrero Arias. Juliet Yasmín Rivera Vaca. Andrea Karime Gallardo Rosso. María Isabel López Palacios. Jorge Alexander Peña Ortega. Lisette Tatiana Durán Beltrán. Yelitza Caterine Fernández Gálvez. Juan Carlos Rodríguez Prato. La de Leticia Ramírez Torres. Lizardo Enrique Meneses Roma. Diego Alejandro Carvajal Moreno. Y
Ingeniero de Producción Industrial. Yurle Carolina Cornejo Gómez. Yesid Javier Pineda Lizarazo. Marlon Esteban Botello Gutiérrez. Especialistas en estructuras. Javier Andrés Martínez Ortega. José María Peñaranda Ureña. Saniel Peñaranda Ureña. Ingeniero civil. Darío Fernando Borges Díaz. Sin querer un estudiante grabado. ¿Fuiste tu mano? Y le tomamos otra vez la foto con su diploma. Después, ¿cómo así? Bueno, pero usted era mía, así que le dio. Sí, Gary, por favor. Diana Ginette Picón Pava. Tecnólogo en Obras Civiles. Irene Barón Gálvez. Y Jofredy Eugenio Torres. Ingeniero mecánico, César David Camacho Zamorano. Ingeniero electrónico, Noraima Sirley Castellanos Caleño. Ingenieros biotecnológicos, Shirley Karina Buendía Navarro. Shirley Karina Buendía Navarro obtuvo en su trabajo de grado tesis meritoria. Joana Martínez Rafael. Mirando a la cámara, por favor. Carmen Joana Martínez Rafael obtuvo como calificación en su trabajo de grado tesis meritoria. Cindy Tatiana Labrador Garcés. Lizeth Paola Burgos Reyes.
Diego Armando Borja Ortiz. Gustavo Adolfo Díaz García. Ingeniero de producción animal, Jorge Enrique Otálora Sánchez. Tecnólogo agropecuario, Oscarlos de Freitas Fuentes. Contadores públicos, Darlene Yarossi Vivas Medina. Kelly Tatiana Sanguino Salazar. Walter Alexander Mendoza Rivera. Andrea Marlen Álvarez Carrasquillo. Administradores de empresas, Carlos Alberto Arias Sandoval.